Muy contento de estar otra vez acá, ya comenzando esta segunda mitad del año, trabajando con los chicos, volviendo a verlos después ya de unas, digamos, cortas vacaciones, pero que al final de todo, viste, se hacen largas, entonces uno está esperando ya el comienzo con muchas ansias, así que bueno, muy feliz ya por eso. Tenemos muchas actividades ya para esta segunda mitad del año, estamos trabajando para una pequeña muestra que vamos a hacer ahora a fines de agosto, donde vamos a incluir un poquito lo que es el Día del Niño, ¿no? Conmemorando el Día del Niño, vamos a ver qué sorpresa le podemos hacer a nuestros chicos y sobre todo también a los papis, ¿no? Que también tengan, que puedan ver también lo que vienen trabajando los chicos. De ahí seguramente trabajar ya en forma constante como para lo que va a ser la gala de fin de año, ¿no? Si bien tenemos una lista de espera en la cual hay muchos chicos esperando su lugar para poder entrar a la escuela, tenemos los chicos que ya vienen, por supuesto, de un tiempo atrás y no dejan, che, no dejan, siguen acá siempre haciendo el mismo trabajo de todos los años. Este año, bueno, tenemos alumnos, más o menos la cantidad que está rondando los 150 alumnos más o menos en un total. Por la mañana por ahí tenemos un total de alumnos entre 50, 60 y por la tarde un poquito mayor el número. Así que, bueno, siempre con la convocatoria, bueno, que tiene esta escuela de muchos chicos que se han quedado, que vienen trabajando desde hace muchos años ya y otros que quieren, bueno, ser parte de todo lo que es este proyecto, ¿no? La idea de la escuela también es salir por los distritos, por ahí que toda esta actividad llegue también hacia los que, bueno, están más alejados, ¿no?, de acá, así que tenemos esa intención también, no solamente lo artístico, sino con la escuela también para que los chicos puedan acceder también a esta actividad hermosa, ¿no?